Aquí casi no queda nada. Los caídos se llevan todo. Tuvimos suerte al encontrar esta nave. Un guardián no puede hacer gran cosa para proteger a la ciudad sin una. Pero si queremos luchar fuera de la Tierra, necesitaremos un motor de distorsión. Y ese cosmódromo es el único lugar en el que aún podríamos encontrar uno. Ya sobrevivimos a los caídos una vez. Podemos volver a hacerlo. La nave de un guardián fue derribada aquí recientemente. Si los caídos no se han hecho con ella, quizá consigamos alguna pieza. La biónica de la nave está destrozada, pero puedo aislar sus últimas transmisiones. Instalar dador de información. En los túneles de abajo. Deberíamos ir a ver. Necesitamos es un motor de distorsión. Así podremos saltar a cualquier luna o planeta. Más o menos. Nuestra única esperanza está donde hallamos la nave. Tenemos que volver atrás. Thank you.
Vale, ya estamos aquí. Voy a buscar el motor de distorsión. Vaya, está en poder de los caídos. Espero que estés listo para esto.
Acabas de matar a un arconte. Quizá afecte a los caídos. Y hemos conseguido un motor de distorsión. Podremos ir a combatir a la luna. Debes hablar con el orador. Hubo un tiempo en el que fuimos mucho más poderosos. Pero eso fue hace mucho. Hasta que despierte y encuentre su voz. Yo soy el que habla en nombre del viajero. Debes de tener muchas preguntas, guardián. En su último estertor, el viajero creó espectros para buscar a aquellos capaces de usar la luz como arma. Guardianes para protegernos. Ahora que él ya no puede hacerlo. ¿Qué le sucedió? Podría hablarte de la gran batalla que ocurrió hace siglos. De cómo el viajero quedó inutilizado. Podría hablarte del poder de la oscuridad, su ancestral enemigo. Antes se contaban historias para asustar a los niños. Pero últimamente no. Ya. Ningún niño las necesita. La oscuridad se cierne de nuevo. Y esta vez no sobreviviremos. Sus tropas nos rodean. Los caídos son solo el principio. ¿Qué puedo hacer yo? Haz que la oscuridad retroceda. Los guardianes luchan en la tierra y más allá. Únete a ellos. Tu espectro te guiará.
Espero que haya elegido sabiamente. Lo hice. Estoy seguro. Somos un equipo.